Buenas tardes a todos y bienvenidos, pues iba a decir autoridades, amigos y compañeros. Hoy seguimos con el ciclo de conferencias dedicado fundamentalmente a todos los agentes que participamos en el proceso de la edificación, que como sabéis organiza el Colegio de Arquitectos de Córdoba en unión de Constructor. Iba a decir, pues estaba pendiente de ver a la presidenta, a María Dolores Jiménez, no la veo, pues llegará algo más tarde. Y que el objeto de esta charla, pues de informar sobre la reciente aprobada ley de la lista, la ley de impulso a la sostenibilidad en el territorio de Andalucía. Como sabéis, hemos celebrado dos convocatorias y nos restan otras dos, la del día de hoy con Venancio Gutiérrez Colomina, y la del próximo miércoles con el tema, lo denomina el autor, actuaciones de transformación urbanística y disposiciones transitorias, que el ponente va a hacer por Rafael Márquez, ¿de acuerdo? Ahora corresponde enunciar el tema sobre el que nos hablará Venancio Gutiérrez, referido, tiene un título largo pero es muy común, tiene mucho contenido, al suelo rústico con sus actuaciones ordinarias y extraordinarias, asentamientos rurales, función residencial del suelo rústico en la lista, régimen transitorio, régimen del suelo y sobre las edificaciones irregulares contemplando el plan especial y la incorporación urbana. Que yo creo que este tema aquí en Córdoba es muy importante porque tenemos mucha urbanización clandestina y que están pendientes de resolver, ¿no? Sobre nuestro ponente hoy, Venancio Gutiérrez, significar que es un letrado de reconocido prestigio dentro de la administración pública y del urbanismo, señalando brevemente las muchas actividades que contiene su currículum. Yo voy a ser breve, pero la verdad que es rico y extenso. Él es secretario de la Administración Local en categoría superior, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga y colaborador en la Universidad de Sevilla, gerente de Urbanismo de Málaga y secretario general de los Ayuntamientos de Málaga y Sevilla. Numerosas publicaciones en régimen local y urbanismo, entre ellas Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la antigua LOUA, el estudio del texto refundido del suelo estatal, régimen jurídico estatal y autonómico, guía sobre el procedimiento administrativo común y especialidades, la ejecución de la sentencia urbanística y derecho urbanístico estatal y autonómico. También ha obtenido una serie de premios, entre los que destacamos el Ramón Massaguer 2010 al mejor libro en régimen local, Premio Andalucía de Urbanismo a la Trayectoria 2018 concedido por la Junta de Andalucía y la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort concedida por el Ministerio de Justicia en el año 2018. Bueno, yo creo que tiene un cúmulo de conocimiento importante que yo espero que de tiempo por lo menos que nos traslade pues lo más que puede. Nosotros que tengamos los suficientes reflejos para retenerlo y porque creo que el tema es muy importante, así que te dejo el espacio y te oigo. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación del Colegio de Arquitectos, de su decano, y de Ángela, de todo el mundo. Y bueno, para mí siempre es un placer venir a Córdoba, ya no lo voy a decir porque me voy a repetir mucho, pero tengo un cuarto de parte cordobesa, entonces de Cabra precisamente, era mi abuela, así que siempre me gusta mucho venir y más en un momento como este que son los patios y tenía mucho interés por verlo. Bueno, quería deciros algunas cosas previas. Yo he participado en la comisión de expertos que ha elaborado la lista, lo cual no quiere decir que la lista se haya hecho como yo he dicho, ni que yo esté de acuerdo con todas las cosas que se han regulado, pero eso es normal. Nadie puede pretender que todas las ideas sean de él, pero en fin, yo considero que la ley globalmente está bien, pero que tiene algunos temas de ajuste y que ahora mismo también quiero distinguir, que lo tengáis en cuenta, que ahora mismo está en vigor la lista, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial y Urbanística de Andalucía, que está ya en vigor,
pero que hay algunos aspectos que no pueden aplicarse porque falta el desarrollo del reglamento. El reglamento está en tramitación. Ha salido un anteproyecto. Yo me voy a referir en algunos momentos como ejemplo de lo que falta por concretar y a veces pues no puedo tampoco en ese aspecto, que lo que no está aprobado, sí tener a lo mejor en algunos aspectos una actitud, diríamos, crítica constructiva, pero crítica en algunos aspectos, porque como todavía estamos a tiempo de poder corregir cosas y además sé positivamente que la Junta, la Consejería está abierta, que incluso aunque ya no hay plazo, que ya se han producido alegaciones y todo, si alguien considera que tiene algo interesante que decir sobre ese reglamento, yo creo que lo mandáis a la Consejería y que están muy abiertos a cualquier cosa que pueda mejorar el reglamento. Pero que hay que tener en cuenta eso, por un lado. Y también digo para los no juristas, pero que lo tengan muy claro, que lo que está aprobado es la lista y que el reglamento, imaginemos que ahora mismo hay elecciones, no sabemos, el reglamento está en trámite, no sabemos si el nuevo gobierno va a ser el mismo, si va a haber cambios, si lo van a aprobar, si no lo van a aprobar, pero el trabajo de construcción, el trabajo de lo que aquí vamos a hablar, del suelo rústico, que se han introducido modificaciones muy importantes para vuestro trabajo, pues hay que ir aplicándola. Ya he dicho que hay algunas cosas que cuesta trabajo, pero sí quiero deciros que, por ejemplo, para que tengamos una idea, dice que se pueden autorizar viviendas unifamiliares no vinculadas a ningún destino agrícola, siempre que no perjudiquen los usos ordinarios de fincas colindantes, por ejemplo, y que no induzcan a nuevos asentamientos. Veremos que en el reglamento, y yo ha sido una parte en la que particularmente he colaborado en esto de la inducción a los nuevos asentamientos, pero que si no se aprueba, hay un reglamento de disciplina en la comunidad autónoma aprobado que es de aplicación en lo que no contradiga la lista. Y por tanto, ese reglamento, si nos hace falta que queremos hacer una vivienda, nos encargan, a ustedes le encargan que hagan el proyecto de una vivienda de unifamiliar aislada y desvinculada de un fin agrícola, y entonces, para saber qué hay que cumplir de que no se vaya a inducir a un nuevo asentamiento, pues habría que ir al reglamento de disciplina, ¿eh? Y en concreto al artículo 8. En fin, son unas ideas previas. Y quiero deciros que cuando yo diga lo que dice la lista sobre el particular, eso está en vigor. Y cuando diga el proyecto de reglamento, por ejemplo, lo interpreta de esta manera, es algo que eso no es de plena aplicación, ¿eh? Bueno, hay algunas, no tengo más remedio que hacer algunas explicaciones jurídicas, pero no quiero abundar, pero mínimamente hay que hacerlas. El régimen del suelo, que nos vamos a dedicar fundamentalmente al régimen del suelo rústico. El régimen del suelo actualmente se regula en la legislación del Estado y en la legislación autonómica, en nuestro caso, en Andalucía, en la lista. El nombre es un poco singular, la verdad, porque se presta siempre a la broma, la lista y la tonta, ¿no? Pero en fin, no vamos a entrar en esas historias. Yo ya no voy a criticar nada porque ya bastante critiqué en la comisión y este no es el momento. Yo lo que ahora pretendo es que entre todos, y también quiero decir que cuando alguna de las partes de esta charla la terminemos, no tengo ningún inconveniente si alguien quiere intervenir. No hace falta que tenga que preguntar, sino que aporte algo, una experiencia que tenga, alguna duda de algo que esté tramitando, por ejemplo, ¿no?
quisiera, si me da tiempo también, de dar algunos matices sobre el régimen transitorio, porque eso es muy importante. Es decir, ¿qué ocurre con los planes que están aprobados? ¿Se pueden modificar? ¿Podemos hacer una actuación de todos los suelos rústicos común que hay en los planes? ¿Se pueden convertir en nuevas actuaciones urbanísticas? Bueno, todo eso lo vamos a ver, ¿eh? Eso sí. Si no me da tiempo a desarrollar más cosas, en todo caso a eso le dedicaremos un poco de tiempo al final, porque que eso es muy, creo que es importante, ¿no? Bueno, entonces, hay dos situaciones. O sea, el régimen del suelo se regula, como digo, en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 del Estado, y la clasificación del suelo se estudia en la legislación autonómica. En el régimen estatal se llama situación del suelo. Y, por ejemplo, para que veamos un poco la idea, nosotros nos lleva un amigo y nos enseña un patatal. Y ese patatal, para el suelo, para la situación del suelo del Estado, es suelo rural. Y cuando haya que valorarlo y expropiarlo, se paga a valor de suelo rural. Pero a lo mejor nos dice el amigo, sí, pero esto está clasificado en el plan de este municipio como suelo urbanizable, por ejemplo. O suelo urbano no consolidado, etcétera. Cosas que, como veremos, han desaparecido también de aquí de Andalucía. Han desaparecido formalmente, materialmente, esos conceptos están con otros nombres, ¿eh? Bien, entonces, el suelo a efectos del Estado se divide en situación de suelo rural, en el que está, en esa situación de suelo rural, está el suelo, para entendernos, el no urbanizable de toda la vida. Es decir, el suelo preservado porque tenga incompatibilidad por la ordenación territorial o porque tenga una serie de valores. Y como mínimo, porque como máximo la legislación del Estado permite que se pueda hacer mucho más preservador del suelo y de que no se ponga tanto en carga, ¿no? Entonces, como mínimo son los terrenos excluidos por la legislación del dominio público, naturaleza, patrimonio cultural, valores ecológicos, etcétera. Y, en segundo lugar, estaría dentro del suelo rural, a efectos estatales, el suelo que hemos conocido en la LOUA como urbanizable, ¿vale? Todas las clases de urbanizable. O sea, el que prevea o permita su paso a la situación de suelo urbanizado hasta que no termine la actuación está en la de suelo rural, ¿vale? Aquí no ha habido ningún problema para que entre el suelo urbanizable. O sea, que ahora decir que nos ajustamos más al Estado suprimiendo el suelo urbanizable, la verdad que eso no es así. Y en segundo lugar, estaría el suelo urbanizado, que es, se vuelve a recuperar a partir de la ley del 2013 de la reforma, regeneración y rehabilitación urbana, y se vuelve a recuperar el concepto de integrado en la malla urbana. Esto, yo sé que me estáis mirando con cara, dice, verá el rollo jurídico que nos va a soltar. Pero esto no, quiero deciros que no voy a dar puntada sin hilo, que esto tiene una idea para que entendamos, por ejemplo, los asentamientos urbanísticos que vienen en la lista, ¿no? Entonces, el suelo urbanizado está ya, se ha rescatado y se dice el legalmente integrado en una malla urbana y una red de viales y dotaciones, ¿vale? Haber sido urbanizado en ejecución del instrumento de ordenación, tener instalada y operativa, bueno, ahí viene explicado, esto es como el concepto de toda la vida, integrado en la malla urbana. Y también dice, dice el artículo, el incluido en núcleos rurales legalmente asentado en el medio rural. Es decir, para que lo tengamos claro, estos núcleos rurales no se les exige que estén integrados en la malla urbana. El Estado no exige que estén integrados en la malla urbana. Y ha habido, pues,
ha habido algunos recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, de la ley canaria, de la ley canaria 4/2017, que es una ley que donde nosotros hemos cogido en Andalucía muchos de los conceptos, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2019, ha dicho que no, que eso está correcto, que son las legislaciones autonómicas las que tienen que decir qué es legalmente asentado en el medio rural. O sea, los requisitos que diga la comunidad autónoma son los que valen, no los que diga el Estado. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Por tanto, en este suelo urbanizado también podrían entrar los núcleos rurales legalmente asentados en el medio rural. Bien, eso es como una introducción para entender, esa es la situación del suelo. Y las clases, volvemos a las clases, que son las que nos interesan un poco porque es el juego urbanístico. ¿Y qué ha ocurrido? Pues se ha suprimido en Andalucía dos cosas. El suelo urbano consolidado y no consolidado se ha suprimido. Porque ya la legislación del 2007, la ley del suelo del 2007 estatal, que es la que actualmente de la que proviene el texto refundido del 2015, esa ya no lo contenía. Ya no contenía la distinción entre suelo urbano consolidado y no consolidado. Pero ¿qué ocurrió? Que una sentencia del Tribunal Constitucional dijo que aunque no se recogiera en la legislación estatal, estaba en los límites de la realidad y que la legislación autonómica no era nadie para cambiarlo. Y, por ejemplo, eso no ha originado, con una política que ha seguido una jurisprudencia del Tribunal Supremo muy negativa, en la que, por ejemplo, mientras la LOA, la ley andaluza anterior, recogía que, por ejemplo, si un suelo urbano se cambiaba de suelo industrial a suelo residencial no tener las dotaciones suficientes, los servicios, entonces había que convertirla en suelo urbano no consolidado para exigir el 10% de aprovechamiento para el patrimonio del suelo, para viviendas de protección oficial, pues para que tuviera, como ustedes saben, los estándares de metro de zonas verdes, de dotaciones, son mucho mayores para el suelo residencial que para el suelo industrial. Y eso es lo que se llama desconsolidación del suelo. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido diciendo, no, no, oiga, esto es suelo urbano industrial, usted lo va a convertir en residencial, el ayuntamiento tiene que pagar todos los equipamientos y todas las cosas. Bueno, ¿eso cómo va a hacer? Si se va a producir un beneficio para la propiedad privada, y entonces ha habido una sentencia ahí, detrás de otra, fastidiando un poco este tema, y el Tribunal Constitucional en el 2014 dijo que no, que había un tipo que ya no se distingue en la ley estatal el suelo si está sometido o no a actuaciones urbanísticas, o sea, no se distingue el consolidado y el no consolidado, sino el que se somete o no a actuación urbanística. Y el que se somete a actuación urbanística sí que tiene que compensar a la plusvalía de la sociedad, pues con mayores dotaciones para el residencial y también el aprovechamiento, etcétera. Y eso es lo que se llama por los juristas y por la doctrina la desconsolidación del suelo urbano. O sea, que el suelo urbano es suelo urbano consolidado, es decir, que no tiene que ceder nada, pero si va a hacer una actuación de reforma interior de este tipo, entonces sí que se produce la desconsolidación del suelo urbano. Eso por fin en el 2017 lo ha recogido el Tribunal Supremo y lo ha establecido en una sentencia que se refería al plan parcial Mahou Vicente Calderón, ¿no? El estadio del Atlético de Madrid, que una operación ahí dijo, no, no,
¿Cómo que no? Si aquí vais a hacer una actuación de transformación, hay que hacer las sesiones, hay que hacer unos mayores servicios, etcétera. Entonces, bajo mi punto de vista, yo he defendido dentro de la comisión siempre que estaba a favor de esta supresión, de esta diferencia, y que lo único que había que introducir el concepto de extinción del carácter de consolidado, ¿no? Para que quedara claro a estos efectos, y entonces pues se pierde el carácter de consolidado cuando se somete a una actuación de reforma interior y de aprovechamiento mayor el suelo urbano, por ejemplo. Bien, pero esto no lo vamos a tratar nosotros porque no es nuestro objeto. Y luego también se ha suprimido en la ley andaluza el concepto de suelo urbanizable. Yo eso he tenido una posición totalmente contraria, porque entiendo que hay bastantes asideros en la legislación estatal para decir que tiene que delimitarse cuál es el suelo urbanizable, porque eso evita mayores problemas de corrupción, indudablemente, porque se sabe cuál es el suelo que se va a urbanizar. No que si se pone que todo el común se puede urbanizar, pues entonces puede haber ahí una falta de orden que es muy complicado. Ya veremos, por ejemplo, que el reglamento, este proyecto de reglamento, ha ido un poco ordenando esto, porque claro, al final no es que no haya suelo urbanizable, que ahora se llama actuaciones de transformación por nuevas actuaciones del suelo rústico común. Bueno, en la lista integran la clasificación de suelo rústico el suelo especialmente protegido por la legislación sectorial. Bueno, esto nosotros no vamos a criticar, pero vamos a constatar una cosa: el suelo especialmente protegido ha sufrido una importante desprotección. ¿Por qué? Porque si ustedes se van al artículo 153, creo que es, de la lista, 153, me parece. Sí, efectivamente. Dice, y entonces se dice que las medidas de restablecimiento de la protección de la legalidad, que la LOA, el suelo de especial protección, se podía adoptar en cualquier momento, ahora mismo, aquí, solamente sería si no ha transcurrido el plazo de 6 años. De 6 años, entonces el suelo de especial protección, si la legislación sectorial, por ejemplo, no ha establecido otro plazo mayor, pues solamente cuando pasan los 6 años ha caducado la acción para restaurar el orden urbanístico y ya quedaría como asimilado a fuera de ordenación. Solamente no se someten a plazo para ejercer la protección de la legalidad las realizadas, por ejemplo, sobre dominio público y servidumbres de protección, las realizadas en suelos rústicos, en zonas de influencia del litoral, etcétera. Pero las demás serían en 6 años. Y luego se ha establecido dos tipos de suelo preservados, ¿no?, que se le llama preservado, que son los que tienen una determinada protección, pero temporal, mientras dure el motivo que ha originado esa especial protección. Entonces, serían, en principio, preservados por existencia acreditada de procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos mientras, como digo, subsistan estos. En todo caso, los derivados de procesos naturales de tipo geológico, geometeorológico o meteorológico acreditados en documentos oficiales. Y los preservados por la ordenación territorial o urbanística. Incluye terrenos que su transformación sea incompatible
con la consecución de fines y objetivos por sostenibilidad, protección, recursos culturales, racionalidad y viabilidad, etcétera. O valores también agrícolas, ganaderos, paisajísticos. Como ustedes ven ahí, hay una serie de conceptos jurídicos indeterminados muy importantes. Claro, porque, por ejemplo, pues objetivo de sostenibilidad, todo eso hay que delimitarlo muy exactamente. Nosotros nos vamos a tropezar en la legislación que tenemos ahora. También la LOWA tenía también distintos conceptos. Es cierto que el proyecto de reglamento pretende determinar mejor estos conceptos jurídicos indeterminados. No tengo más remedio que hacer una pequeña explicación porque nos vamos a tropezar en todo lo que vamos a ir diciendo. ¿Qué son conceptos jurídicos indeterminados y qué es un acto o una potestad discrecional? Por ejemplo, el plan general puede decir, pues en esta calle se puede construir dos plantas, nada más. Y ahora, yo tengo un edificio o tenía previsto un edificio de cinco plantas y entonces, pues, como el plan viene y tal, y entonces yo no puedo ir a reclamar a la jurisdicción diciendo, mire usted, que es que yo no estoy conforme con que ahora me quiten esto. Porque está en la potestad discrecional. Ahora bien, si se ha originado una responsabilidad, ya tenía adquirido, diríamos, la persona, tenía adquirido esa edificabilidad, pues entonces hay que indemnizarlo. Eso está clarísimo. Bien, entonces, ahí está la potestad discrecional de la administración, pero que cabe en eso y en otras cosas. Por ejemplo, llevándolo al terreno de personal. Si decimos, un ayuntamiento quiere seleccionar o a un jurista o a un arquitecto, pero para que constituyan su columna vertebral, y entonces hay dos criterios distintos. Uno, fichar a alguien con un currículum importante, con una gran experiencia, o a alguien joven, pero mediante una oposición con muchísimos temas y con una gran carga teórica. Bueno, las dos cosas son perfectamente legales, pero hay discrecionalidad para escoger un camino u otro. Pero, por ejemplo, si decimos queremos instalar aquí un equipamiento que sea de interés público, el interés público no es un concepto, no es una potestad discrecional del ayuntamiento. No es el ayuntamiento quien tiene que decidir qué es interés público. El interés público lo tiene la cosa, y si no lo tiene, pues. Pero el único problema es que el interés público, por ejemplo, no se puede aplicar de manera genérica, sino a un caso concreto. Para que ustedes vean un ejemplo. Allí en Málaga ahora ya está más acostumbrado, pero cuando surge Antonio Bandera en Hollywood y tal, ya van muchos empresarios, tal, empiezan, no es que vamos a montar la ciudad del cine Antonio Bandera, y entonces queremos aquí en el suelo no urbanizable, vamos a montar un tinglado de tal para que vengan aquí no sé cuánto y no sé qué. Claro, pero si había un suelo industrial suficiente para en Málaga para que se pudiera montar esos estudios y tal, todo era un camelo y realmente no había ningún tipo de interés público. Esa es la realidad. Entonces, pero claro, a lo mejor en un pueblo de Málaga que está, por ejemplo, cerca de la costa, pero en el interior, que se llama Totalán, por ejemplo, pues bueno, que fue famoso, que donde cayó el niño en el pozo y tal, Totalán le viene una industria determinada para montar, en fin, y va a dar puestos de trabajo importantes en ese municipio que no tiene así una diversidad económica o riqueza, pues indudablemente ahí sí que se da el interés público, por ejemplo, ¿eh?
O sea que, y eso significa que los jueces, es decir, que usted puede recurrir en el caso de Málaga, si dan de interés público, habiendo suelo industrial, ¿no? Suficiente, pues entonces se puede recurrir y el juez puede aplicar y decir, esto no es interés público, ¿eh? Porque, bueno, ahí sería un poco más lioso, pero hay distintas, una jurisprudencia que delimita algo que verdaderamente no es interés público y otro que sí que es interés público, ¿no? Hay cosas que las tenemos más o menos claras con los ejemplos, ¿eh? No, en fin, estas cosas, ya con esto termino un poco porque creo que ya hemos visto, pero en algún ayuntamiento, andaluz, no voy a decir ni la provincia siquiera, pues declararon de utilidad pública un club de alterne, ¿eh? Porque era la única forma que tenían para legalizar en el suelo no urbanizable. Pero claro, hicieron el procedimiento formal, pero claro, eso no era ninguna utilidad pública. Tuvieron la mala suerte que yo me enteré y entonces hice bueno, algunas publicaciones y al final aquello el Pleno tuvo que dejar de aprobarlo. Pero indudablemente es un poco así. Entonces, el riesgo que tenemos, como digo, aquí tenemos bastante concepto jurídico indeterminado, ¿eh? Y eso pueden ser todos revisados judicialmente, mientras que lo discrecional, como decimos, el reglamento, si el ayuntamiento se ajusta a las normas del plan, pues puede, a las normas de la ley, pues se puede hacer. Bueno, entonces, dentro del suelo rústico estarían los terrenos que su transformación sea incompatible con la consecución de fines y objetivos por sostenibilidad, etcétera. Y el suelo rústico común, que incluye el resto del suelo rústico del término municipal, que sea también el incompatible su localización en suelo urbano. Por ejemplo, el artículo 31 del anteproyecto limita que se determine por el plan, en todo caso, que al ser nociva, insalubre y peligrosa deban ser implantadas, pero siempre que lo diga el planeamiento. Bueno, otro tema de interés que viene en la lista es el tema del subsuelo. Es un tema bastante interesante, ¿no? Vamos, esto nos daría para que le dedicáramos mucho tiempo, pero simplemente para que nosotros, por ejemplo, en Málaga, se ha hecho una importante actuaciones de construir parking en el subsuelo, o sea, en el plan especial del centro que se hizo en el periodo que yo estuve de gerente, nosotros establecimos, Málaga, el centro es como una almendra, se dice, bueno, y en las zonas periféricas de esa almendra se establecieron una serie de aparcamientos, de suelo para aparcamiento, suelo en dotaciones municipales incluso, y en determinados barrios que tenían carencias y junto al carencias de aparcamiento y que estaban para cerca del centro, se desafectó parcialmente el subsuelo y se convirtió no en dominio público, sino en bien patrimonial. Y estos vecinos, en muchos casos, compraron el suelo, el parking para el ayuntamiento en propiedad, no en concesión, ¿vale? O sea, que fue en concesión. Y además, hemos, por ejemplo, a lo mejor la segunda planta era suelo de dominio público y se destinaba a aparcamientos rotatorios, las personas que no tenían viviendas allí, sino que venían a aparcar, y en otros casos, pues se desafectó como bien patrimonial y se vendió, ¿no? Eso ha permitido, por ejemplo, en Málaga, que se ha hecho un gran plan de semi-peatonalización,
que no le ha costado ningún dinero al ayuntamiento, porque se le deja que aparquen a los vecinos que tenían su aparcamiento allí, no se ha ido expropiando porque eso hubiera sido imposible. Pero si ustedes, por ejemplo, van a Málaga, verán cómo se ha ido extendiendo cada vez más esta semi-peatonalización, que puede permitir desde la finalización del término hacia Almería y hacia Cádiz, que puedas ir andando sin pasar de un semáforo, gracias en muchos casos, a esa semi-peatonalización que se ha producido, ¿no? Entonces, la ley andaluza viene a potenciar esto. Esto realmente tiene su arranque, que se hizo por primera vez esta desafectación y conversión en bien patrimonial como consecuencia de una resolución de la Dirección General de Registro y Notariado sobre el Parque de Invierno de Oviedo. Entonces, la parte de abajo se financió un parque allí que estaba muy bien con la venta de los aparcamientos y además se pudo dotar a una barriada que no tenía servicio en muchos casos. Hay muchas zonas, algunas de barriadas desarrollistas que, como ustedes saben, no han tenido equipamiento para aparcamiento. Y tampoco han tenido en muchos casos para zonas dotacionales de espacios libres y se ha permitido conjugar el poder tener en superficie la dotación y en el subsuelo poder tener los parking. Entonces, la lista ha venido a potenciar esto perfectamente. Entonces, lo dice, permite que se mantenga el uso dotacional arriba y se pueda llevar a cabo parking privados abajo. Entonces, se pueden utilizar fórmulas de colaboración público-privada y también crear un complejo inmobiliario para que coexistan la propiedad pública y la propiedad privada. Entonces, en mi opinión, el Consejo Consultivo de Andalucía mantiene una postura demasiado restrictiva porque incluso exige que tenga que hacerse una modificación de planeamiento, exige que se tenga que hacer para cambiar el uso dotacional. O sea, un uso dotacional que sea, por ejemplo, para uso recreativo, para uso de espacio libre, que se pueda hacer un parking debajo, no habría por qué necesariamente, si no cambia el carácter de dotación. Si se convierte en parking privado, sí, pero si el que se mantenga como dominio público no tendría por qué. Entonces, también es muy conveniente, nosotros en su día, en los primeros planes de Málaga, establecimos un juego de compatibilidad de las dotaciones que es muy interesante que se tenga en cuenta. Por ejemplo, nosotros establecimos en unos momentos en que no había dinero para hacer parques en muchos casos y menos al estilo del parque francés, que a lo que estaba la gente acostumbrada, ¿no? Entonces, hicimos zonas deportivas. Entonces, dijimos que era compatible el uso de un 40% en zona deportiva abierta y un 20% de zona deportiva cerrada en una zona verde, por ejemplo. O sea, esa compatibilidad de las dotaciones es muy interesante para todo el juego que puede venir, que, como digo, la lista lo potencia de una manera clara esto. Eso ahora, simplemente con recogerlo en el planeamiento, se puede hacer operaciones de subsuelo y de vuelo. Ahí, por ejemplo, ven ustedes, ese es un vuelo donde pasan autobuses, atraviesa por la ciudad y se forma una permeabilidad. Y este de aquí abajo es en el malecón, por ejemplo, de República Dominicana. Esta es la entrada, por ejemplo, del malecón, y pasa por este edificio una zona que no tenía ninguna forma de permeabilidad con el malecón. Pasa por aquí dentro. Bueno, eso lo vamos a dejar. Bien, voy a hacer un pequeño resumen de las actuaciones que se pueden hacer en el suelo no urbanizable, en el suelo rústico. Y
Y si ustedes quieren hacer alguna intervención, pues damos unos minutos, por si quieren colaborar, aportando alguna cosa que estén haciendo o bien cualquier duda que tengan o algún problema que vean de difícil resolución. Hay, se distinguen entre actuaciones ordinarias y extraordinarias. No voy aquí a entrar mucho en eso, pero yo he criticado también el término extraordinario, porque extraordinario parece como que anima, ¿no?, a que se utilice el suelo rústico. Y más bien la legislación estatal lo que habla es de uso excepcional para actuaciones, diríamos, cuasi urbanísticas, que son las extraordinarias. Son actuaciones, yo le llamaba antes, al principio, cuasi urbanística y después ya le llamé urbanísticas claramente, ¿no? Porque claro, montar un hipermercado en el suelo no urbanizable, eso es una actuación urbanística, indudablemente. Bueno, hay algunas cosas, voy a señalar las cosas más salientes. Los usos ordinarios, en principio, tradicionalmente son los usos primarios del suelo, agricultura, ganadería, etcétera. Entonces, novedosamente, se ha incluido las energías renovables, por ejemplo, que también ha despertado una cierta polémica, ¿no? Porque, claro, el uso ordinario, ¿qué significa? A ver, si lo traducimos a la realidad, significa que si es uso ordinario, no hace falta para poder montar ese uso ordinario todo ese procedimiento complicado, información pública, declaración de interés público, sino que basta la licencia. Una licencia y ya está. Porque es un uso ordinario, el uso agrícola y el uso ganadero, que ahora veremos también el uso ganadero, la problemática que tiene. Y se han introducido, como digo, las energías renovables y servicios técnicos que deban localizarse en este suelo. Bien, las actuaciones ordinarias comprenden obras y construcciones, edificaciones de infraestructura y servicios técnicos necesarios para los usos ordinarios, los necesarios, incluyendo actividades complementarias de primera transformación y comercialización de materias primas, ejecución de infraestructura, instalaciones y servicios técnicos permanentes no previstos en el plan que necesariamente deben discurrir o localizarse en este suelo. Bueno, se valorarán, lógicamente, las alternativas para su localización, atendiendo a criterios de menor impacto medioambiental, paisaje. Ya estamos aquí con los conceptos jurídicos indeterminados. Y eso nos da lugar que estemos montando un proyecto de esto y empiecen las reclamaciones, las alegaciones y compliquen bastante el tema. Y luego, para que ustedes tengan en cuenta, aquí ya se establece un uso ordinario residencial que vale tanto para los temporeros como para, diríamos, que la parte directiva de la explotación económica, ¿no? Yo tengo que decir que siempre he sido proclive y favorable a que pueda haber residencia para los temporeros y para el propio propietario o administrador, etcétera, en estas explotaciones agrícolas, porque más ahora que estamos hablando del fomento y desarrollo rural. De hecho, siempre ponía como ejemplo la recogida de la fresa en Lepe, ¿no? Los temporeros. Y claro, uno de los días estaba yo en el Ayuntamiento de Málaga y me dijeron, mire que hay unos señores del EPE empresarios que quieren hablar con usted. Pero claro, yo decía que eso era un uso tan claro, había otras legislaciones como la valenciana, por ejemplo, o la catalana, que recogían expresamente esta autorización y este uso, es indudable. Y efectivamente ellos habían tenido ciertos problemas con la Junta y yo le estuve ayudando un poco en este tema y finalmente pues me resolvieron esta cuestión, porque eso siempre se ha venido a entender. Esto es lo que dice la lista, no se mete mucho más,
pero ya ven que estamos autorizando ya un uso residencial importante ahí. Por ejemplo, el reglamento, ¿qué dice? Que se entiende producida, bueno, se dice, por ejemplo, algo interesante, que no es uso ordinario la explotación ganadera si tiene carácter intensivo, no extensivo, y la capacidad productiva excede de la reducida o la de autoconsumo. Esto creo yo que se ha metido el reglamento un poco en el jardín ese del ilustre ministro que nosotros tenemos en Málaga, vamos, quiero decir, paisano, que tiene ese discurso de la macrogranja, toda esta historia. Como saben ustedes, la ganadería extensiva, pues, se crían los animales de una forma más natural y todo eso está bien. Pero si la ganadería intensiva está reconocida legalmente, habría que suprimirla. Creo que el urbanismo no se debe de meter en tantos berenjenales, y creo que hay además bastante movida con ese tema por parte de los ganaderos, porque realmente, si ustedes piensan una cosa, si a los ganaderos que tienen una serie de puestos de trabajo y tal, habrá que ver, pues si habrá que transformarlo y hacer un plan para que todo vaya extensivo, si es posible. Yo no entiendo mucho de eso, pero lo que no se puede es establecer, si se dice que no es uso ordinario, significa pues que no van a autorizar estas industrias, quedan ya un poco a la muerte, ¿no? Porque no se puede, para que sea extraordinario el uso, hay que declararlo de interés público. Y entonces, como hay un criterio de que no sea interés público, lo lógico es que esto va a producir unos problemas importantes si no se considera uso ordinario. Salvo que sea de carácter intensivo, pero reducido, ¿no? Reducido para el autoconsumo, ¿no? Bueno, el artículo 29 del proyecto de reglamento establece una regulación para los alojamientos para temporeros, ¿vale? Tengo que reconocer que esto lo he propuesto yo y lo han aceptado en general, así que acepto las críticas que se pueda hacer al tema, pero siempre he estado a favor de este tema y entonces, bueno, hay una serie de requisitos. Por ejemplo, tiene que ser demostrar que hay una oferta de trabajo que es de temporada, ¿no? Y faltan residencias en un momento determinado. También, por ejemplo, se ha establecido en el reglamento, hombre, para que sean sostenibles, que tengan una compatibilidad de uso, que pueda a lo mejor dedicarse a viviendas turísticas durante otra parte del año, etcétera. Bueno, ahí hay una serie de normas que no todas las he puesto yo. Yo realmente lo que he dicho, que se emplacen en fincas que sean objeto de explotación agrícola, ganadera, por ejemplo, y que la actividad por la que se desarrolle sea una unidad técnica empresarial o forme parte de un conjunto de ellas, y que también que los alojamientos puedan ser públicos o privados. Es decir, que el ayuntamiento también, un ayuntamiento a lo mejor como Lepe, por ejemplo, que puede ayudar si los empresarios no tienen capacidad, pues para poner algunas residencias que sean dignas, para que evitar que luego existan los problemas que han existido. Bueno, después tendríamos las actuaciones extraordinarias. Para que nos situemos, ya tenemos un uso residencial como actuación ordinaria para temporeros y para administradores y para directivos, ¿no? Y luego en los usos extraordinarios, que ¿cuáles son los usos extraordinarios? Son usos y actuaciones de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio rural. Estos usos, según la lista, ¿no?, pueden ser
O también se pueden hacer actuaciones extraordinarias que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar incompatible su localización en suelo urbano. ¿Y cuál es su objeto? Pues son implantación y ampliación de equipamientos, por ejemplo, privados, de campos deportivos, ciudades de alto rendimiento deportivo, por ejemplo, cines de coche, por ejemplo, usos industriales, en muchos casos complementarios de lo agrícola, y turísticos también, y todo ello incluyendo, aparte de estos usos, los servicios técnicos necesarios para poder desarrollarse. Y junto a ello, edificaciones residenciales vinculadas a estas actuaciones, con proporcionalidad entre ambas. Es decir, hombre, no vaya usted a poner aquí una pequeña industria y haga usted 100 viviendas, ¿no? Así que eso, bueno, esto en el reglamento se dan normas más precisas, como todas discutibles. ¿Por qué no 20 o no 10? Bueno, todo esto se irá ajustando también. También es más fácil reformar los reglamentos y algo. También el Parlamento de Andalucía no es tan complicado como el Parlamento de España a la hora de modificar una ley. Entonces, las leyes normalmente, a mí me ha gustado mucho la forma de legislar de Castilla y León, que tiene la misma ley que tenía desde que se aprobó la primera, si no recuerdo mal, que es de 1999, y lo que se ha ido haciendo es modificando y adaptando a otras realidades, como ahora mismo la potenciación del fomento de la población en el ámbito rural es uno de los objetivos fundamentales. Si alguno de ustedes tiene algunas problemáticas de este tipo, hay una legislación muy interesante en Castilla-La Mancha que establece una serie de medidas de interés. Ya, todo esto se lo digo porque el planeamiento en la lista tiene una capacidad normativa muy importante. Entonces, cuando ustedes, que sois los que normalmente sois los directores de los planes urbanísticos en general, pues cuando tengáis que hacer un plan urbanístico tenéis que aprovechar la capacidad normativa que tiene el plan para regular este tipo de cosas, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, el reglamento dice, bueno, se tendrá que cumplir esto y esto, bueno, pero salvo que si se justifica en el planeamiento, con lo cual ustedes tienen un juego siempre del planeamiento al estudiar el municipio, las características de establecer en todo este tipo de cosas, establecer mayores posibilidades adecuadas al territorio. Bien, y la vivienda aislada y desvinculada, en los términos establecidos reglamentariamente, podrán autorizarse viviendas unifamiliares aisladas que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos ni impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios que hemos dicho antes. Por eso digo que si el reglamento no está aprobado, cuando ustedes tengan que aplicar esto, pues que sepan que el reglamento de disciplina en el artículo 8 regula lo que induce a la formación de nuevos asentamientos, por ejemplo. Aquí, a título de ejemplo, el proyecto de reglamento delimita los usos de interés público social. Dice los que, por ejemplo, diga la legislación sectorial, la ordenación del territorio o actuaciones de interés autonómico. Y ahora, equipamiento necesario o conveniente para el ayuntamiento declarado por esto. Esto en mi tierra se llamaba Juan Palomo, es decir, el ayuntamiento dice, esto para mí es conveniente. Oiga, mire usted, eso de conveniente, yo estoy en contra que esa palabra entre en las normas jurídicas. Eso de conveniente puede llevar a la arbitrariedad claramente. O sea, usted, aunque sea un concepto jurídico indeterminado, el juez puede entrar, porque diga, no, es necesario, a ver,
este ayuntamiento requiere este equipamiento, porque hemos estudiado y este es un problema que tiene importante, que no sé, carece, a lo mejor es un ayuntamiento donde la emigración golpea fuertemente en el sentido porque ahí se agrupa más gente en zonas de Almería, por ejemplo, donde puede pasar, y que tengan que tener unos sitios para acoger a personas y tal, pues equipamiento, diga el ayuntamiento, bueno, pues esto lo voy yo a establecer y lo voy a reservar, ¿no?, como uso de interés público o social. Bien, después, aquí, por ejemplo, el proyecto de reglamento establece que las edificaciones de uso residencial, que hemos dicho, vinculadas a una actuación extraordinaria, serán adecuadas y proporcionales a estas, como hemos dicho. Por ejemplo, a régimen de limitaciones edificatorias de las viviendas unifamiliares vinculadas a la actuación ordinaria. Hemos dicho, estas de temporeros y tal, pues estas también se tienen que adaptar y que respetar eso en cierta medida. Ahora, también dice, no se puede superar una vivienda por actuación, salvo que el plan, ven ustedes lo que les digo, la capacidad autonormativa del plan, no, porque ustedes tenéis un instrumento ahí muy importante y muy útil para los ayuntamientos, que el plan prevea supuestos excepcionales en que sea autorizable un número mayor, dada la magnitud que pueda tener esa actuación, quedando siempre vinculada a la parcela a la actuación, o sea, las viviendas no se pueden vender después de manera separada. Las obras de edificación de nueva planta en suelo rústico requerirán licencia urbanística. Con carácter general, se permite la conservación y el mantenimiento de las edificaciones y construcciones existentes en suelo rústico y su reforma. O sea que, en principio, usted tiene una casa en suelo rústico y puede solicitar la reforma y arreglarla y tal sin ningún problema. En mi opinión, además, en el régimen transitorio se dice que las viviendas en suelo urbano y urbanizable se entenderán autorizadas si antes de la entrada en vigor de la ley del 90 no se podía ejercer la protección de la legalidad, es decir, no había plazo para restaurar el orden urbanístico infringido. Y en el caso del suelo no urbanizable, las que estén hechas antes del 75. Así que si ustedes tienen una vivienda aprobada antes del 75, por ejemplo, que le encargan el que si se puede hacer, miren ustedes, por ejemplo, dice, esto ahora mismo es el reglamento, pero esto puede servir de criterio y lo más normal que esto se apruebe así. Cualquier modificación de uso requiere nueva licencia o declaración responsable. En edificaciones de fuera de ordenación o asimilado, no se permitirán cambio de uso si su implantación supone un agravamiento, incumplimiento del plan, sin perjuicio de obras de reforma o elementos auxiliares y tal. Bien, pero estas de antes del 75 no son asimiladas fuera de ordenación, son autorizadas por licencia. Ese es el régimen que le da la disposición transitoria de la lista, la disposición transitoria, vamos a ver, por aquí, quinta, la disposición transitoria quinta le dice estas dos cosas que he dicho, dependiendo si está en suelo urbano o en suelo no urbanizable, pero es que es muy importante. Porque claro, si yo tengo una vivienda de antes del 75, pues voy al ayuntamiento y me tiene usted que dar una licencia para que yo rehabilite esta vivienda. Claro, ahí ya puede entrar la discusión si hay un murete y eso ya no es una vivienda. Pero ustedes ya eso lo conocen mejor que yo, lo que se puede considerar una vivienda todavía recuperable o no. Bueno, de momento hemos hecho esta exposición. Si queréis hacer alguna intervención ahora, o si no, yo sigo un poco más. Sí. Quiero hacer una pregunta. Se segrega una parcela en una finca rústica, sí, cumpliendo con los parámetros
o requisitos que marca ahora la lista para la parcela que hay. Sí. Yo puedo segregar la parcela esa, construir la vivienda y venderla. Vamos no vincula con la finca, vivienda como finca independiente. No he entendido muy bien la pregunta. ¿A qué actuación nos estamos refiriendo? Una finca rústica. Sí. Yo de esa finca, de unas dimensiones grandes, segrego una parcela que cumpla con los requisitos mínimos que exige la parcela para poder construir en el campo, es decir, distancia lindero, superficie, edificabilidad, ocupación, etcétera. Y cumple la parcela porque así la ha segregado. Construye una casa. ¿Yo puedo vender esa casa independiente de la finca o no? Estaríamos hablando ahora mismo de la vivienda unifamiliar aislada, desvinculada. Sí. Pues sí, si cumple como mínimo, aquí ya se exige que tiene que cumplir con la unidad mínima de cultivo. Sí. Eso se exige ya, se exige en el reglamento. Bien. O sea que ahora mismo habría que ver lo que dice el plan, ¿no? Sí, sí. Lo que dice el plan, que es el que regula ahora mismo, porque la regulación en la ley de modernización de las explotaciones agrarias permite de construir por debajo de la unidad mínima de cultivo cuando se dedique a una construcción, siempre que el plan de ese municipio lo permita. Claro, pero para evitar la formación de núcleos de asentamiento, me dejarían hacer una o dos, no me dejarían hacer más parcelas, ¿no? Hombre, porque entonces crearíamos ya los núcleos. Si estás haciendo más parcelas, no hemos llegado todavía, por ejemplo, al tema de lo que se requiere para entender que hay una parcelación urbanística que no se puede hacer en el suelo no urbanizable. Incluso se dice que hay que solicitar la licencia, la autorización para la segregación. Y en el caso, por ejemplo, de mortis causa, en mi caso, yo siempre decía, en el caso de mortis causa, digo, bueno, en mortis causa no, porque en mortis causa, ¿qué culpa tiene nadie que se segregue entre los herederos? Vamos, que las cuotas, que se establezcan cuotas en la copropiedad indivisa. Pero incluso cuando hay fraude de ley, sí, yo tengo ahí una resolución de Telde, del municipio de Telde, en el que el registrador dijo, oiga, heredaron una serie de cuotas los herederos, inmediatamente empezaron a distribuirla ahí con una idea de parcelación urbanística clarísima, y entonces el registrador suspendió la inscripción y entonces dijo que el ayuntamiento tenía que autorizarlo y que verlo y todo eso, como dice el Real Decreto de 1997, que regula los aspectos registrales en el urbanismo, y que dice que cuando el registrador tenga dudas fundadas, pues entonces él suspenderá la inscripción y el ayuntamiento tendrá que pronunciarse sobre si hay o no riesgo de inducción de nuevo asentamiento. Sí, diciendo que, en definitiva, al final hay un concepto amplio de lo que se entiende por parcelación urbanística. Aunque cumpla formalmente, pero si materialmente está claro allí, hay anuncios, hay caminos nuevos que se han hecho, en fin, hay una serie de cosas que ahora diríamos, vamos. De acuerdo, gracias. Aquí, por aquí, ahora después. Sí, yo quería preguntar por las renovables. Es que parece que ahora son usos ordinarios, no sé si son primarios, y entonces se pueden poner en cualquier parte, porque a mí me preocupa el impacto que va a tener esto para el paisaje, que cualquier actuación se tenga que autorizar, ¿no? Sí, yo lo que pienso que ahora mismo los ayuntamientos, lo que les preocupe, porque tú eso lo dices más bien desde el punto de vista de un ayuntamiento, ¿no? Yo lo que haría el ayuntamiento es hacer una ordenanza, que es lo más rápido, una ordenanza urbanística, estableciendo algunos criterios para este uso. Eso lo puede hacer el ayuntamiento sin ningún problema.
Gracias. Mira, quería hacer una precisión por un tema que más aquí en la provincia de Córdoba resulta mucho interés, que es una precisión que ha hecho en relación a la regulación de los usos ganaderos, ¿no? Sí. En este sentido, hay que decir que en realidad lo que regula ahora la lista es una continuación en cuanto al régimen de cómo se autorizan, qué procedimiento de autorización hay que someter, de lo que teníamos con la LOA. Es decir, las explotaciones ganaderas intensivas con la LOA eran actuaciones de interés público y llevaban proyectos de actuación. Es verdad que en aquellas 10 medidas que nos presentaron hace unos años en esta misma sala para agilizar el planeamiento urbanístico en Andalucía, una de las propuestas que se hizo de la Junta de Andalucía era que las actuaciones ganaderas, todas, iban a autorizarse mediante licencia, es decir, que no iban a requerir ese procedimiento de actuación extraordinaria que hay ahora. Cuando salió la LUSA, nosotros desde Diputación alegamos diciendo, hombre, que veíamos que los usos ganaderos ponía que eran usos ordinarios, pero que quedara meridianamente claro que eran tanto los intensivos como los extensivos. Bueno, no se nos hizo caso. Luego salió la lista y volvió a decir, como ha dicho la ley, que los usos ganaderos son usos ordinarios, ¿no? Pero matiza siempre que no nos transformen la naturaleza rústica del suelo, ¿no? Sí. Y ahora sale el reglamento y ha hecho una pormenorización y ha dicho, oiga, lo que son usos extensivos y explotaciones, para que no entendamos, de autoconsumo y tal cual, son usos ordinarios, que eso ya lo eran antes, que eran antes actuaciones sujetas de licencia, y las explotaciones intensivas, salvo dos tipos que, para que no entendamos, son una explotación intensiva de 5 cerdos. Una cosa familiar. Sí, está igual. Yo puedo compartir o no, es decir, yo creo que en cierto modo los ganaderos de aquí de los Pedroches están muy defraudados, ¿no? Porque no pueden entender cómo una planta solar se considera de 200 hectáreas, se considera un uso ordinario del suelo rústico, y su explotación ganadera de 40 vacas es un uso extraordinario que requiere un procedimiento de autorización especial, ¿no? Pero dicho eso, tengo que decir que yo sí comparto la pormenorización que ha hecho el reglamento por un motivo muy importante y que va en línea con lo que usted ha dicho de eliminar los conceptos jurídicos indeterminados. Y es que, tal como además recogió el reglamento en un párrafo, dice que una actuación extraordinaria, siempre que tenga la obligación de inscribirse en un registro administrativo, deberá especificar el tipo o categoría de actividad que se trata. Es decir, usted no me diga que es una actividad turística medio rural, dígame si es casa rural, hotel rural, apartamento turístico, es decir, ese registro tal. Bueno, pues en el REGA, que es el registro de explotaciones ganaderas, es muy clarito. Distingue explotaciones en función de su sistema de explotación, extensiva, intensiva y mixta, y en función de su capacidad productiva, autoconsumo, el régimen general y de capacidad reducida. Lo que quiero decir es que es un dato objetivo, con una tabla de conversión que hay. Si ahora nosotros nos viene alguien y nos dice, quiero montar una granja de cerdos de 300 cerdos, automáticamente sabemos dónde está de esos dos subpastores. No que antes teníamos el problema, Venancio, de que, como decía en las actuaciones sujetas a licencia, decía establos, porquerizas, gallineros y tal, ¿no? Y luego decía, en el otro lado, explotaciones intensivas, ¿no? Ahí podía haber discrecionalidad. Ahora coincide que lo que el señor vaya a pedir para inscribirse en el REGA, el tipo de explotación, va a coincidir con un tipo urbanístico. Y por tanto, digamos, va a ser una cosa como, entre comillas, automática, ¿no? Y aclarar eso, que en verdad la lista no ha endurecido con el reglamento el régimen de autorización de estas plantaciones, lo que ha hecho es mantenerlo, que es lo que quizás nos ha defraudado a las personas que teníamos una expectativa, a lo mejor, en considerar que tener a un señor que quiere poner una granja con cabra o con tal, tenerlo un año y medio, que lo tenemos con el procedimiento de autorización ambiental, con el urbanístico, etcétera, y cuando llega el momento que se ha perdido la iniciativa empresarial, no tiene perdón de Dios, ¿no? Pero sí quería hacer esa matización de cuidado, que nosotros, por ejemplo, la normativa que hemos hecho siempre que tenemos de plantilla la Diputación y que entregamos a los equipos redactores que contratamos, hemos ido intentando objetivar los tipos de actuaciones extraordinarias en base, por ejemplo, a la legislación turística, en base a la de fomento de energías renovables, ya todo el mundo sabe lo que es una planta solar térmica, son fotovoltaicas, y bueno, era simplemente esa matización. Y luego una cosa que está chirriando mucho, Venancio, te lo digo para que tú lo tengas también en la cabeza, es que tú sabes que hay muchos planes que no regulaban las instalaciones de energía renovable. Es decir, todos los planes de los años 90 y principios de los 2000, pues eran usos que prácticamente que no existían, ¿no? Entonces, cuando no existe, tú lo tienes que asimilar
que asimilar a uno de los usos que regula tu plan. Y más ahora que dice la lugar se modificó diciendo los usos que no estén expresamente prohibidos se entienden autorizables, ¿no? Entonces, ahora se nos está produciendo una situación que es bastante discordante, es que tú asimilas una planta de biomasa para que a una industria, pero una industria en la legislación, en la lista, es una actuación extraordinaria. Y sin embargo, una planta solar es una actuación ordinaria. Es una actuación ordinaria, pero luego con la modificación de la ley de fomento de energías renovables la mete la prestación, una prestación patrimonial, una garantía, si la han dejado, y han eliminado el informe de compatibilidad urbanística que ya anunció que vamos a tener un problemón. Porque antes, cuando el órgano sectorial, la industria, nos preguntaba en el procedimiento por la compatibilidad, si no era compatible, el señor no se gastaba más dinero en proyectos, en solicitar el enganche a la eléctrica, es decir, no seguía adelante. Pero si ahora llegamos a la licencia, que es al final del procedimiento, que tiene la autorización previa de construcción, que tiene la autorización administrativa, que tiene todo, que tiene superado la autorización ambiental unificada, y ahora llegas tú con la licencia y le dices que ese uso en tal parcela, en tal parcela, en tal parcela está prohibido, es muy tarde. Era muy tarde cuando el señor ya ha hecho un esfuerzo técnico, económico y de tiempo que y nosotros tengo que decir que hemos hecho bastante información urbanística, bastante, no son la mayoría, pero hemos hecho algunas que decían que el uso no era viable. Si eso lo dice al principio, pues una molestia, pero si lo dice ya que ha superado todo el procedimiento, vamos a tener una presión más sobre el ayuntamiento muy difícil de resistir. Muy bien, bueno, muy interesante la intervención. Yo lo que quería poner de relieve es justamente que aquí hay un conflicto, ¿eh? Que el conflicto, yo no sé hasta qué punto el urbanismo se tiene que haber metido, porque hay un problema importante. Vamos, hay una jurisprudencia del Supremo que viene a decir que los usos ganaderos, los usos primarios se tienen que desarrollar en el espacio rural. Y que incluso se tiene que aguantar el señor que se vaya a vivir con los olores y con todo eso. Yo tengo sentencia del Supremo que lo dice. Luego, si dicen eso, ahora estos señores, por ejemplo, estos ganaderos del uso intensivo, que tienen, yo no lo sé, que yo no soy experto de esto, pero que por lo visto, por lo que a mí me han dicho, hay una cantidad de puestos de trabajo y de temas de gran interés. Y ahora, si tú no lo consideras uso ordinario, ¿qué ayuntamiento va a declarar de utilidad pública la ganadería intensiva? Lo más normal que no. Pues entonces, si no puede ser uso ordinario, que eso no depende del ayuntamiento, es decir, que ahora mismo la energía renovable es uso ordinario. Y me gusta, bueno, lo que has dicho, que mejor o peor, lo peor son los conceptos indeterminados, porque es lo que favorece la corrupción, porque claro, se presiona a los ayuntamientos para que... Pero en fin, me parece muy, muy interesante, ¿verdad? Que yo también quiero seguir aprendiendo con esto de la ganadería. Bueno, como se nos ha echado un poco el tiempo encima, me voy a ir directamente, y si alguien quiere preguntar algo que no haya dicho, lo hacemos igual. Simplemente nos vamos a ir al régimen transitorio, simplemente. Primera cosa, bueno, ya hemos explicado, hemos adelantado antes el tema de las edificaciones existentes, ¿no? Antes de la ley del 75 y antes de la ley del 90. La de la ley del 75 es el suelo no urbanizable, que se consideran autorizadas cuando haya ya terminado el plazo, es decir, 6 años antes, ¿no? Antes del 75, es decir, sería del 69, ¿no? Más bien. Porque eran 4 años del 71. Las que estén antes del 71 están autorizadas y pueden cambiar de uso sin ningún problema, siempre que el uso no sea, aunque el uso agrave, no agrava nada porque son autorizadas, no son asimiladas fuera de ordenación. Luego, una cosa muy interesante es la disciplina urbanística. Dice, las potestades de restablecimiento de la legalidad territorial urbanística y sancionadora en aplicación de la lista no podrán parar supuestos de retroactividad desfavorable para el presunto infractor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo,
en el caso, ustedes lo ven muy claro en el régimen sancionador. En el régimen sancionador, si yo de cualquier tipo de procedimiento y de jurisdicción, la penal, la administrativa, en fin, la que sea. Quiere decir que si, por ejemplo, a mí me castigan por algo a una pena muy grave, si cambia la ley y ahora es, en vez de muy grave, es grave o es leve, pues ahora a mí me tienen que reducir, aunque esté yo cumpliendo esa sanción, se me aplica la retroactividad favorable, pero no al revés. Si yo tengo una sanción por falta leve y ahora ese supuesto fáctico se convierte en falta grave, a mí no me pueden poner ahora la falta grave, porque ya los hechos ocurrieron antes que la ley entrara en vigor, ¿vale? Entonces, esto ahora lo que hace la lista es extenderlo a los supuestos de retroactividad desfavorable. A los supuestos no solo sancionadores, sino también los de protección de la legalidad. Así que, por ejemplo, para demoler no puede aplicar la lista lo que ella establezca con carácter más desfavorable, con carácter retroactivo. Después, el suelo urbanizable ordenado o sectorizado en los planes vigentes, bueno, una idea muy clara. Los planes vigentes, en principio la lista no afecta a los planes en vigor. O sea que el plan que esté en vigor se seguirá tramitando todo con la LOA, el que esté en vigor, todo lo que dice, pero, por ejemplo, el suelo urbanizable o el que diga en estos planes vigentes, el que diga en estos planes vigentes que el suelo urbanizable, que es suelo urbanizable, si es suelo urbanizable ordenado, saben ustedes que es el que dice directamente el planeamiento, o sectorizado a través de un plan parcial, tendrá el régimen establecido en la lista para la promoción de las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización que se encuentran delimitadas, ¿vale? O sea que, sencillamente, que es igual, que se queda igual. Se aplica lo mismo, el mismo régimen del suelo urbanizable, aunque haya desaparecido el suelo urbanizable, porque se le aplica el de nueva la transformación urbanística de nueva urbanización. Y el suelo urbanizable no sectorizado, pues entonces con arreglo a los criterios de sectorización y habrá que aprobar las propuestas de delimitación que se exigen en la lista. Después, los planes que están en vigor conservarán su vigencia hasta su total cumplimiento o ejecución o sustitución por otro instrumento de la lista, pero no se podrá iniciar la revisión de planes no existentes en la lista. Como saben ustedes, el Plan General de Ordenación Urbana ya no existe en la lista, porque se cambia en dos, el plan municipal el Plan General de Ordenación Municipal y los planes de ordenación urbana, Entonces no se puede revisar el plan general porque no existe ya en la LOA, en la lista, sino que se ha dividido el plan de los planes de ordenación urbana. Los planes tienen otras características y entonces para revisarlo hay que hacer uno nuevo. Y también, si ahora no cabe que digamos, bueno, como ahora el suelo rústico común se puede someter a una actuación de transformación de nueva urbanización, pues no, eso también está prohibido. También está prohibido. Si no se hace un nuevo plan, no se puede utilizar el suelo rústico
para una actuación de transformación de nueva urbanización. Sí, el urbano, ¿vale? El urbano sí se puede modificar. Y otra cosa importante, un problema que me lo plantearon el otro día en un ayuntamiento, que dice, planes e instrumentos en tramitación, es un tema importante. Los instrumentos de planeamiento urbanístico y los de gestión y ejecución del planeamiento iniciado antes de la entrada en vigor podrán continuar su tramitación por la legislación sectorial y urbanística vigente en el momento de iniciarla, ¿vale? Bien, ahora, ustedes piensen en un tema. Un plan que se haya iniciado por la lista, ¿no? Perdón, por la LOA, iniciado, y se aprueba la lista. Entonces, se pueden seguir tramitando. Pero, ¿qué ocurre si lo que ocurre en muchos planes cuando se están tramitando, se hace una modificación sustancial, que se saca otra vez a información pública, etcétera? Si esa modificación sustancial, si contiene una actuación de transformación del suelo rústico, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Ustedes qué piensan ahí? No sé si lo... El tema es... yo entiendo que puede considerarse como un fraude de ley realmente, porque... Pero, en fin, si aplicamos exactamente... Es que no está muy bien hecha este régimen transitorio. Porque, claro, si estoy tramitando un plan general, pues se hace una modificación sustancial. Eso está permitido en la LOA. Exige un mecanismo, que es que salga nuevamente información pública, que se hagan los informes sectoriales que para ver si se adapta, lo que sea. Pero, entonces, ese es un tema que está ahí sin resolver. No sé si a ustedes alguno le ha surgido este problema, pero este sería... Y después conviene recordar lo que hemos dicho, que el desarrollo reglamentario, que mientras no se produzca el desarrollo reglamentario, seguirán aplicándose de forma supletoria lo que sea compatible con la lista. Los reglamentos de planeamiento y gestión. Bueno, por terminar, no vamos a mirar porque no nos da tiempo. La lista ha establecido un régimen de asentamiento urbanístico, pero el reglamento ha entrado ahí, en mi opinión, en un terreno que no coincide exactamente con la lista. La lista ha señalado tres tipos de asentamiento urbanístico, o sea, tres tipos de asentamientos rurales. Uno, un asentamiento rural en suelo urbano, que como hemos visto al principio de la tarde, la legislación estatal establecía que se pueden haber suelos rurales que no estén en una, que no estén en la malla urbana, ¿eh? Suelos rurales que no estén, que no están obligados a la colindancia con la ciudad consolidada. Entonces, en la lista no se establece como excepción a la colindancia, que viene, creo que es en el artículo 31, creo, o 36, creo que es. Actuaciones, sí. Dice, el artículo 31, actuaciones de nueva urbanización, dice, los terrenos incluidos en los ámbitos de nueva urbanización deberán ser colindantes al suelo urbano de los núcleos de población existentes, quedando integrados tras su transformación en la malla urbana. Dice, de esta condición quedan exceptuados. Y ahora viene una serie de... que eso es importante saber. O sea, que usted puede hacer una actuación nueva que no se quede pegada a la ciudad consolidada. Entonces, son los que no se puedan ubicar debido a la existencia justificada de elementos naturales, infraestructuras o afectaciones sectoriales. Pero bueno, de los más importantes, la incorporación de las agrupaciones irregulares compatibles con el modelo territorial y urbanístico. Eso no tienen que respetar la colindancia. Las agrupaciones irregulares compatibles con el modelo territorial y urbanístico. Pero no dice nada, por ejemplo, de los suelos de núcleo rural en suelo urbano.
Claro, ese modelo en Andalucía no ha existido hasta ahora. Entonces estamos ahora mismo... esa figura existe ahí en la lista, pero en la realidad no existe. ¿Cuál es la figura de asentamiento que existe en la realidad? ¿Cuál es la que existe en la realidad? ¿De qué asentamiento existe en la realidad de Andalucía de estos años últimos? Los hábitats rurales diseminados, ¿eh? Que tiene el suelo, naturaleza de suelo rústico, ¿eh? Suelo no urbanizable antes, suelo rústico. Estos hábitats rurales diseminados, pues ahora se ha establecido en el reglamento que como excedan de 10 edificaciones, que ya no pueden, tienen que dejar de ser hábitat rural diseminado, y tienen un poco de lío porque no se establece ningún régimen transitorio cuando los hábitats rurales diseminados existen muchos que tienen más de 10 edificaciones, lógicamente, y que además deben de permanecer en el suelo de núcleo rural, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, la lista establece que se pueden hacer operaciones de conservación, pero que no tengan carácter de urbanización. Es un poco, a ver, ¿cómo hacemos esto? Pero, en fin, lo que pasa es que al final hay que entender que son pequeñas operaciones de urbanización que van a mejorar las infraestructuras y tal. Entonces yo he metido ahí en el reglamento el que se considere como obras de conservación o urbanización en los núcleos rurales, en los hábitats rurales diseminados, lo que tienen derecho los pequeños ayuntamientos según la ley de bases de régimen local, que es a tener agua potable en el domicilio, en fin, una serie de servicios mínimos de los ayuntamientos. ¿Eh? Y bueno, y después otro sistema de agrupación son las agrupaciones irregulares. Entonces, las agrupaciones irregulares, cuando se haga una modificación del planeamiento, hay que plantear según el grado de densidad, de la sostenibilidad, según estén más o menos cercanos al núcleo existente, pues que existe una compatibilidad urbanística para que se considere suelo urbano y que se integre. Y en el caso que no, que se vea que esto es imposible, entonces hay que hacer un plan especial de adecuación ambiental, pero permaneciendo con este carácter de suelo rural. En mi opinión, por supuestos prácticos que me han planteado, yo haría esos planes especiales, ustedes que vais a hacer los que vais a hacer estos planes especiales, pues lo haría pensando ya en una etapa como de transición hacia la incorporación a la ordenación urbanística, es decir, a su carácter de suelo urbano, hacer como una transición en este sentido. Ese es un tema importante. Y tienen ustedes, pueden tener en cuenta con claridad, no lo que vaya a decir el planeamiento, perdón, el reglamento, sino la lista. La lista dice en el artículo 31 que las agrupaciones irregulares no tendrán que respetar obligatoriamente esa colindancia, esa integración en la trama urbana. Es muy importante porque eso le da un juego mayor para su incorporación, lo que realmente no tenga arreglo. Bueno, yo creo que ya le he dado un poquito la data. El Madrid le va a dar tiempo a verlo a los que lo quieran ver sin problema. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cosa, pues sí. Una duda nada más. Es que ha comentado lo de la vivienda aprobada antes del 75, que tenían que haberse hecho en el 71, pero en esas viviendas concretamente no dice nada que hubiera estado al margen de la legalidad. Esas son las del 86, creo. A ver, o sea, siempre dice que se hubieran terminado en el 75. Ah, bueno, pues si lo único que dice eso, no hay ningún problema, ¿no? Es que yo lo dice la del suelo urbano, ¿no? Nada la del suelo no, el suelo rústico. A la del
Suelo urbano, si se les pide que hubieran transcurrido el plazo para suelo urbano urbanizable, que hubiera transcurrido los 6 años que era entonces aplicable para el restablecimiento de la legalidad, la del 75, solo se les pide que estuvieran terminadas en esa época. Bueno, solo era matizarlo. Sí, la disposición transitoria quinta. A ver, un momentillo. Aquí. Las edificaciones terminadas con anterioridad en la entrada en vigor de tal y que no posea. Ah, sí, efectivamente, hace esa distinción. Tiene razón. Tiene razón. Es para la de las urbanas y las urbanizables las que hay que tener en cuenta los 4 años anteriores. ¿Qué? Sí, es que era 4. No, no. Hay un tema, se cambió. Eso se aplicaría al texto refundido del 76. Y hay una polémica que es supletoria. La ley del 76, que se aplica en Ceuta y Melilla directamente. Y hay una polémica si el plazo de protección de la legalidad es de 1 a 4 años. Hay como se derogó el texto refundido del 92. En fin, hay una problemática, una discusión ahí. Pero en mi opinión son 4. Bueno, pues. Una pregunta rápida. Sí. Mientras no haya desarrollo reglamentario en suelo rústico común, una actuación sí. extraordinaria, el procedimiento habrá que comprobar que es compatible con lista, pero el procedimiento del proyecto de actuación de toda la vida, desde el punto de vista del nombre al menos. Vamos a ver. me alegra que me haga esta pregunta porque yo aclare un poco. ¿Cuál es el procedimiento? Lo tengo aquí en la transparencia, la voy a dejar. Y le he dicho a Ángela que también voy a mandar una cosa que tengo escrita con más detalle sobre el tema, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, procedimiento hay 3 tipos de procedimiento de actuación extraordinaria. Es el mismo, hay uno que es la autorización previa, como tú dices, de toda la vida. Es decir, una autorización previa que ahora le corresponde aprobarla y le estaba correspondiendo al ayuntamiento con un informe vinculante si afecta a cuestiones supralocales de la consejería. Y hay que distinguir si son actuaciones de interés público, ¿no? Entonces, o si son actividades que no se pueden hacer en el ámbito urbano y el plan lo dice porque son dañinas, peligrosas, nocivas, en fin. En realidad es muy poco original, emplea el reglamento de las actividades molestas, nocivas y peligrosas. Y tercera, las viviendas unifamiliares. Las viviendas unifamiliares, en mi opinión, claramente no tienen que declarar la utilidad pública ni el interés social. Simplemente tienen que respetar 2 cosas, que no induzcan a formación, ¿no? A un nuevo asentamiento, y que no impidan el uso ordinario del suelo rural. Y entonces, por eso, estas viviendas se dice que contribuirán a la ordenación y desarrollo rural, y el reglamento intenta limitar diciendo, bueno, pero si no contribuyen, el ayuntamiento podrá declarar zonas donde no se puedan hacer estas viviendas. Y también la figura, el planeamiento de ordenación del territorio, los POTS y tal, podrán determinar zonas donde no se pueda hacer esta vivienda. Yo no estoy a favor de unas viviendas que no están vinculadas a nada, no le veo el sentido, porque introduce una variante de desorden. Pero bueno, eso es mi opinión, pero la ley está, y como está ya ustedes vendrán y le encargarán y tal, y habrá que tenerlo en cuenta. Pero que quede claro, porque aquí seguramente ha venido Antonio Jano, que tiene muy bien estudiado todos estos temas también, pero discrepamos fuertemente en este tema. En el que él mantiene que las viviendas unifamiliares requieren que se declaren de utilidad pública e interés social, y yo digo que no, porque están como en otro párrafo distinto que no tiene nada que ver, ni tampoco las que no se puedan hacer en el suelo urbano,
y que necesariamente se tengan que hacer en el suelo rural, por ejemplo. Tampoco se declaran de utilidad pública. Pero sí tiene ese procedimiento de información pública y tal para ver que no impide las actuaciones ordinarias. Que hay gente que quiere vivir en el campo y no quiere vivir en la urbanización. Claro, pero claro. Veo que hay vecinos y de ventanas y historias y demás. Y quiere vivir en el campo. Yo creo que es un acierto que esta ley recoja la posibilidad de la vivienda unifamiliar rústica, y el que quiera hacérsela que se la haga y no se encuentre con unas inspecciones y unos líos tremendos. Yo estoy de acuerdo que se hagan vivienda en el campo, sin vecinos al lado, con parcelas de 500 metros ni 700. Nada más. Gracias. No, yo respeto las opiniones. Yo lo que digo, que en mi opinión, las viviendas unifamiliares aisladas deben de estar vinculadas a algún proyecto. Es decir, bueno, pues mire usted, es que vamos a hacer el teletrabajo, que vamos a hacer una zona de teletrabajo aquí, pues no, pues sí, porque también las viviendas, todo eso de aislado, al final se forma un desorden porque es muy complicado. Yo tengo las experiencias de haber estado en un ayuntamiento como Málaga y los problemas, eso da lugar a mucha edificación irregular. Y que es muy difícil luego los servicios. Hay barriadas que yo he conocido, como los juristas, por ejemplo, yo no entendía de topografía y allí acabé entendiendo, porque claro, cuando me decía, mire usted, que esto es un lío, porque, pero bueno, ¿y qué más da? Si las rayas, si no, venga usted, y me llevaban al terreno. Claro, bueno, como para después, como el abastecimiento de agua, todo era, se encarecía muchísimo más estas edificaciones irregulares. Los ayuntamientos no tienen, cuando se forman agrupaciones, los ayuntamientos terminan teniendo que darlo. Pero bueno, que yo no estoy en contra, yo estoy a favor siempre que estén vinculadas a proyectos de algún tipo de fomento del empleo rural y del espacio rural, para evitar el despoblamiento. Bueno, te pregunto. Has dicho que en el tema de la vivienda que se hace en el suelo rústico, según tu criterio, cumpliendo los dos requisitos de que no entorpezca la actividad primaria rústica del terreno y cumpliendo el otro requisito que habías dicho, que no genere un nuevo asentamiento, tendré que dar la licencia. Y yo me pregunto por qué tú has dicho. El reglamento establece que el ayuntamiento podrá crear una zona de exclusión, y yo digo, ¿eso no atenta claramente contra el principio de la jerarquía normativa? Un reglamento no puede ser nunca más restrictivo que una ley. Si la ley te está dando una amplitud, el reglamento no puede restringirlo, porque nos encontraremos con un caso famoso de las farmacias, que la ley decía una cosa, el reglamento decía otra, y al final todo el mundo que se iba a pleito por el principio de la jerarquía normativa ganaba. Bueno, vamos a ver, los reglamentos desarrollan las leyes. Hay reglamentos que son, o sea, los reglamentos, no voy a decir un latinajo, los reglamentos son secundum legem. Ellos son según la ley, pero tienen que desarrollar la ley. No pueden ir contra la ley. Ahora. Exacto. Porque eso es ir en contra del principio normativo. Si la ley que permite un derecho, está facultando un derecho, un reglamento no lo puede coartar. Porque la ley tiene un rango superior al reglamento. Yo podré discriminar dentro de lo que me permite la ley, pero lo que el reglamento no puede ser más restrictivo que la ley. No, pero porque bueno, atentaría, conculcaría claramente el principio normativo. Bueno, más restrictivos suelen ser, los reglamentos suelen ser más restrictivos, pues, porque lo que hacen es determinar más concretamente ya el determinar. Pero siempre respetando las facultades que la ley me está otorgando. O sea, yo lo que si a mí me permite la ley, según tu criterio. Puedo construir así, el reglamento no me puede decir que en esta zona no, porque me lo está permitiendo la ley. Bueno, pero la... Otra, tendrán que modificar la ley. Pero la ley lo que dice también, que tienen que contribuir al desarrollo y a la ordenación rural. Entonces, si entiende, bueno, hay también en zonas que también, por ejemplo, es más restrictivo porque dice, oiga, cuando también ocupe, dice el reglamento, cuando ocupe más del 50% con edificaciones irregulares que el suelo urbano que hay. Hombre, ahí no va a dar usted también más vivienda en el suelo rural, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando de la razonabilidad, no
no está hablando de que sea o no conveniente. Y la conveniencia no, pero esto no. Ni de que sea lógico. Yo voy a un tema estrictamente legal. Estrictamente legal. Que es que las leyes tienen una jerarquía y los reglamentos están por debajo de las leyes. Y yo, si no estoy de acuerdo con eso, lista... más que el reglamento sea el que me lo regule, que modifique la ley. Sí, pero la lista está diciendo que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos. Y eso es un concepto jurídico indeterminado, que lo puede rellenar el juez o que lo puede rellenar el reglamento. Entonces, el reglamento establece, porque claro, por ejemplo, el reglamento establece, bueno, y que no haya más de 6 edificaciones en una distancia de no sé cuántos metros. Bueno, está desarrollando la ley, que dice que no induzcan a la formación de nuevos asentamientos. Bueno, pero, a ver, pero, que aquí no nos vamos a disgustar por eso, sí. No, pero. Es que te digo que, hablando de lío, yo me acuerdo del caso famoso de la farmacia. Sí. Los colegios no dan ninguna farmacia, ni con la juzga uno a otro. Porque el reglamento está en contra de la ley. Bueno, pero la ley está hablando que no se induzcan a nuevos asentamientos. Entonces, eso hay que pasarlo al castellano y decir. ¿Qué significa no inducir a nuevos asentamientos? Porque aquí lo ha dicho el compañero muy bien, dice, y puede hacer una, sí, y dos, sí, y tres, ya tres es un poco, y eso todo es muy discrecional. De todas maneras, Penalti, si me permite, digo, sí. Porque creo que va a ser aclaratorio, fíjate que la lista, cuando ha autorizado, permite la vivienda unifamiliar, dice expresamente en los términos que establezcan reglamentariamente. Es decir, ya te está diciendo que el reglamento que te va a establecer, claro, te va a establecer unas condiciones mínimas. No, si no va en contra. No, pero no es que no va en contra. Vamos a ver, lo que te está diciendo es que tienes que tener una determinada parcela mínima. Igual. Vamos a ver, es que eso no es lo que estamos hablando. Yo te he dicho, oye, para que me den que tener la licencia, que ese es el terreno rural, tiene que cumplir los requisitos. Yo no estoy que no dificulte la actividad, digamos, rural, que sea de sector primario y segundo. Que no induzca a un nuevo asentamiento. Sí, pero Venancio, bueno, y son más cosas que sea compatible con el régimen de sobre la categoría a la que se instaura, ¿vale? Y algunas cosas más, lo de la integración y la vinculación a la que dice la lista, que antes no decía, pero eso son, el reglamento lo que ha hecho es establecer unas condiciones mínimas que seguramente más se van a modificar después de las alegaciones, yo dudo que sean capaces de resistir la presión, pero que lo de la formación de un asentamiento no es para la vivienda, la formación de un asentamiento es para cualquier uso en suelo, no, en suelo rústico, es decir, que no es una cuestión específica para la vivienda. Tú quieres poner una granja de pollo y tampoco puedes inducir a la formación de nuevos asentamientos o una industria, entonces no hay una. Y sí quiero recordar una cosa, que un uso puede estar autorizado en una ley, pero el instrumento de planeamiento puede decir que en esta zona, porque son una reserva integral, por ejemplo, o una cepa o lo que sea, no se autoriza ese uso. Y eso no es contradicción a la ley. De hecho, todos nuestros planes zonifican y dicen qué usos se pueden y qué usos no se pueden hacer. Y eso no es ir contra la ley. No. Pero usted lo sabe, ¿no? Que en la Sierra de Córdoba no se autorizan los mismos usos que la Campiña de Córdoba. Y eso no lo dice la ley, lo dice el planeamiento urbanístico. Entonces, bueno, que no hay que entender como que el reglamento es más restrictivo. Es que la ley se ha quedado en un término de... Es importante que haga un salto. Decir, es autorizar... Bueno, lo verá, la verdad que el tema es muy interesante, claro. Eso también quiero dejar un poco como una idea última, importante, es que la lista tiene muchas cosas que no se pueden aplicar. Porque el reglamento se tiene que aprobar. Porque efectivamente, como tú dices muy bien, dice lo que determina el reglamento en muchos casos. Y claro, por ejemplo, cuando se puede bajar los ayuntamientos mediante una ordenanza municipal, pueden bajar la prestación en vez de un 10% a menos, ahora mismo no se puede aplicar, porque en la LOA venían criterios y ya está, pero ahora dice que los criterios que fije el reglamento. Y por tanto, ahora mismo, el ayuntamiento que no lo tenga ya
en una ordenanza anterior no puede disminuir el 10%. Entonces, es un tema que está ahí, que yo digo como consejo que tengáis en cuenta que ahora mismo hay algunos supuestos en donde tenemos que mirar a la legislación supletoria, a los reglamentos de planeamiento, de gestión y al de disciplina para poder interpretar a algunas de las cuestiones que está ahí. Y no está, no está muy fácil el tema de autorizar estas viviendas no vinculadas. No está fácil porque, claro, hay que determinar estos conceptos jurídicos indeterminados y no tenemos el reglamento. Bueno, nada, muchas gracias por vuestra atención y por las preguntas tan inteligentes. Muchas gracias. Públicamente quiero darle las gracias a Venancio Gutiérrez por la charla, como tiene tanto conocimiento y además el tema es tan complejo, yo creo que nos quedamos todos con las ganas que se repite esto, pero por lo menos dos o tres veces más. Sí, yo me he quedado con varias preguntas, sobre todo el famoso artículo 9, de haber preguntado la repercusión que tiene, sobre todo en el suelo rústico, porque de la opinión de muchos de los que estamos aquí, es que las leyes, como cada vez las hacen, queriendo resolverlo todo, y no se resuelve casi, pues, casi la mitad de lo que se pretende, pues aquí requeriría todavía más asesoramiento técnico por parte de los diversos ayuntamientos. Pero bueno, Venancio, que quiere decir que estás invitado, ya seguimos nuestras conversaciones porque tienes 10.000 respuestas para que te demandaremos, ¿de acuerdo? A todos, muchísimas gracias otra vez. ¿Eh?